Lecturas está Silvana de Andrés, licenciada en Bellas Artes y docente. Cuenta con una experiencia de 15 años como profesora de plástica y tecnología en enseñanza secundaria obligatoria. Ha sido profesora asociada en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y desarrolla en paralelo su carrera como artista visual, participando en exposiciones colectivas en distintas instituciones y universidades como la Universidad Politécnica de Valencia. Y el Centro de Cultura Contemporánea, la Sala Muralla de Valencia o el Spa d'Art de de Valencia, de la Casa de la Cultura, en fin, diferentes entidades. A través de sus clases tiene la oportunidad de desarrollar con sus alumnos muchos de los conceptos que servirán posteriormente para valorar un programa anual de clases de arquitectura, trabajando por metodologías proyectuales, de observación de la arquitectura y del arte como herramientas idóneas para trabajar las competencias que establece el currículum en educación infantil, en educación primaria y también en educación secundaria. Y Sonia Rayós es arquitecta, ingeniera, es docente y ejerce como arquitecta desde el 2002. Comienza su trayectoria profesional con el arquitecto Ramón Esteve, y a partir del 2005 ejerce la profesión desde su estudio propio, realizando proyectos de arquitectura residencial para el Instituto Valenciano de la Vivienda, vivienda privada, unifamiliar y colectiva en España, Argelia, arquitectura escolar, así como proyectos de urbanismo, paredes generales, o sea, ambas dos. Tiene una amplísima trayectoria individual y colectiva. Y como colectiva, y por no demorar mucho más tiempo, se les conoce como arquitecturas, tienen de Valencia, como veis, los cefiros les tienen reconocidos y reconocidísimos su esfuerzo, y estoy absolutamente convencido, como con todos los ponentes que os he invitado y que os he traído, que os van a enamorar. O sea que las dejo, luego seré el malo de la película que os estaré intentando quitar los últimos momentos, pero adelante. Vale. ¿Me oís bien así? Yo con los micros no me llevo muy bien, pero... Bueno, nos hemos comenzado con este texto, que es un arquitecto norteamericano que se llama Louis Kahn, que ya tenía una sensibilidad muy grande hacia los espacios arquitectónicos escolares, y os la voy a leer, aquí hemos puesto un pedacito pequeño, pero os la voy a leer entera. Yo hablo muy deprisa, voy a intentar hablar más despacio, pero os la leo. Dice, concibo a la escuela como un medio ambiente constituido por espacios en los cuales se puede estudiar satisfactoriamente. La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el acto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan. Y así se erigieron espacios y surgió la primera escuela. Sí, pues nos gusta, pues como veis, porque se habla de un proceso que pasa, ¿no? del aprendizaje, o sea, pasa del modelo de enseñanza al modelo de aprendizaje. Y nos gusta pues porque veis que ahí hay una horizontalidad donde el profesor se siente los alumnos entre iguales, ¿no? Y es algo que encontramos a faltar hoy en día. Bueno, y también nos gusta empezar con esta imagen que, bueno, de estas dos señoras que han encontrado un hueco, una fisura por la que meterse y que nos habla cómo en las situaciones más adversas, bueno, pues siempre hay una grieta por la que meterse cuando el entorno que tenemos nos es hostil, bien porque el espacio no nos favorece o bien porque las personas que tenemos por encima de nosotros o junto a nosotros no están normal de la mano de nosotros. Bueno, siempre hay una forma, siempre hay una manera de encontrar una grieta para llevarnos a nuestro terreno, lo que queremos realmente y aquí es lo que creemos, ¿no? Y nos gusta justamente esa grieta, porque es la grieta que hemos encontrado nosotras y que muchos de vosotros seguro que también habéis encontrado. Y nos gusta porque cuando hablamos de docentes, siempre hablamos de vocación. Pues bien, yo no quería ser docente, ¿eh? Yo quería ser artista. Entonces, nosotras no creemos mucho en esto de la vocación. La vocación se puede tener, pero no es algo necesario. Lo que sí que es imprescindible es el compromiso. El compromiso con la infancia. O sea, tenemos en nuestras manos a la cosa más importante de la sociedad. Es independiente que fuese tu vocación o no. La vida te ha situado ahí y tienes que comprometerte. Bueno, yo soy Sonia, soy arquitecta y la verdad que mi llegada a la docencia pasa después de una larga trayectoria como arquitecta,
trabajando en estudios ajenos, en este de Ramón Esteve, pero también por mi cuenta, y enfrentándome a unas situaciones en las que la arquitectura también es muchas veces es un entorno hostil, donde hay otros factores que no son tan importantes como la arquitectura en sí mismo, porque arquitectura y construcción no es lo mismo. Y bueno, y entonces llego a la docencia después de unos años, coincido con Silvana Andrés y bueno, siempre cuento una anécdota que yo, después de construir edificios inmensos y de muchísimos metros cuadrados, la primera vez que yo toqué el cemento, tocar me refiero a trabajar con él, a conocerlo realmente, fue en arquitecturas trabajando con los niños el cemento. La arquitectura y la educación tienen muchas similitudes, tanto en el entorno en el que nos encontramos como en cómo trabajamos, ¿no? La forma de trabajar, o cómo nos gustaría, cómo creemos nosotros que se debe trabajar. Bueno, sí, pues nada, yo me encuentro con Sonia, ¿no? De pronto yo había trabajado la arquitectura en clase con los chavales y sí que vi pues, que era algo que les entusiasmaba porque principalmente conectaba ese aprendizaje con la vida, ¿no? Que es algo que es fundamental para que el aprendizaje se vuelva significativo. Lo que me aportó Sonia pues, es el rigor del trabajo de los arquitectos, que yo cuando ella no me oye digo que podría haber sido cualquier otra disciplina. O sea, es la arquitectura, para mí ha sido una excusa. Hay otros ámbitos en la vida que también se podrían trabajar de esta manera. Pero lo que aportan los arquitectos es que justo ellos llevan muchísimos años trabajando con proyectos. Están acostumbrados a trabajar en equipo. Están acostumbrados a hacer estudios de lo que van a hacer, o sea, trabajos de campo, a investigar sobre el entorno, ¿no? A moverse muy mucho con el entorno del cliente. Y eso es algo que era muy beneficioso de pronto para la educación. Bueno, aquí hay algunas imágenes de los talleres. La verdad que no venimos a hablar de nuestro trabajo, pero bueno, nos servía de excusa este momento así de presentarnos para enseñarnos. Anoche decidimos poner algunas imágenes, ¿no? Para que veáis pues, cositas que hacemos así rápido, aunque no sea... Y bueno, una reflexión. Queríamos empezar un poquito con una reflexión, porque muchas veces una de las excusas que escuchamos mucho en el entorno de la educación es que la arquitectura no acompaña, que es muy difícil porque los proyectos que se realizan no nos permiten trabajar en la educación como nos gustaría. Queremos empezar con una reflexión, ¿no? Nosotros creemos, bueno, sabemos, ¿no?, que hace dos siglos que se reflexiona sobre si arquitectura y pedagogía van o no van de la mano. Sin embargo, actualmente las aulas siguen siendo esto, o sea, es el mismo tipo de aula, la mayor parte de las aulas, es el mismo tipo de aulas en las que yo estudié, y probablemente peores que las que estudiaron mis abuelos, ¿no?, o mis padres. Existen ejemplos interesantísimos, ahora vamos a ver algunos que son ejemplos muy antiguos, de arquitectura que es un referente, para los arquitectos es un referente y también debería serlo, ¿no?, para los docentes. Sin embargo, la mayor parte de las escuelas que frecuentamos fueron diseñadas hace muchísimos años y que las que se han diseñado recientemente parece que están basadas en esas escuelas anteriores, ¿no? Los técnicos que han diseñado las normativas que nos sirven a los arquitectos para redactar los programas de necesidades y para redactar los proyectos de arquitectura lo hicieron basándose en esas escuelas preexistentes y en sistemas pedagógicos que están basados en la quietud. Y los niños necesitan moverse. Los niños no pueden estar tanto tiempo sentados. El esquema este, ¿no? El profesor, como estamos nosotros ahora, detrás de la butaca, con todo el mundo, todos los niños delante, sentados en hileras, a veces en pupitres individuales, todavía más grave, y que están recibiendo la lección de forma pasiva, ¿no? Como hablábamos ayer con María. Los lugares de aprendizaje no tienen en cuenta el movimiento de las personas que los habitan, de los niños, y no son espacios, ¿no?, pensados para el movimiento. La verdad es que hay un gran problema de que no se entiende la cultura como algo que haya que invertir, ¿no? Desde aquí nuestra defensa de una inversión en cultura, que es lo primero, o sea, la educación es lo primero, vuestra profesión es la más importante de esta sociedad, muchísimo más importante que cualquiera de las profesiones que están consideradas como, no sé, y el maestro es algo bueno. O sea, mi abuela, me acuerdo que me decía cuando yo era pequeña, tú maestra, hija, tú maestra, porque los maestros es que tenían un peso importantísimo. Nosotras ya no vemos ese peso del maestro. No sé, hay muchos motivos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando se hace un colegio, se hace basándose en el metro cuadrado que va a tener cada bueno, el solar, pues tienes un solar y tienes que ubicar ahí 2.000 metros cuadrados de colegio. Y tienes una altura máxima permitida y además tienes que meter una pista deportiva y un campo de fútbol y un huerto y que, bueno, está muy bien lo del huerto si se utiliza realmente. Pero bueno, la cuestión es que no se habla de inversión, ¿no? Se habla de gastos y el espacio sigue sin ser considerado una herramienta de aprendizaje. Se enseña dentro del espacio, pero no con el espacio. No se utiliza el espacio como herramienta de aprendizaje.
Y sabemos, la neurociencia nos habla de que un espacio apacible, un espacio amable, nos hace más felices que un espacio poco agradable, ¿no? Un espacio oscuro, un espacio que no se ventila, que condiciona muchísimo, ¿no?, nuestro estar, nuestro día a día. Imaginaos la de los niños que están tantas horas en un espacio, encerrados dentro del aula. Bueno, creemos que el espacio como educador es difícilmente cuestionable. O sea, el espacio es un elemento, una herramienta de aprendizaje y tiene que ser considerado. Y creemos también que la arquitectura tiene algunas de las claves que la pedagogía pretende enseñar. Pero si la pedagogía y la arquitectura no caminan de la mano, difícilmente podrán encontrarse. Incluso en los entornos más maravillosos, si no nos apropiamos de ese espacio, difícilmente podemos servirnos, ¿no?, de ese espacio como herramienta de aprendizaje. Bueno, eso, nos basamos en la cantidad de metros cuadrados por niño, pero no en la calidad. De hecho, cuando se hacen los programas, muchos lo sabréis, cada aula tiene 2 metros cuadrados por alumno. La ratio es de 25 alumnos, la clase tiene 50 metros cuadrados. 2 metros cuadrados por alumno es algo totalmente absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido. Y luego está el tema de la orientación, que muchas veces un colegio está ubicado en un entorno maravilloso, pero resulta que el aula de primaria tiene que orientarse, por lo menos en la Comunidad Valenciana, a sureste, y únicamente a sureste. Y si tú no presentas un colegio, cuando te presentas a un concurso, que las aulas de primaria están orientadas a sureste, no vas a ganar ese concurso. O sea, es así de absurdo, ¿no? Bueno, esto es una nota simplemente porque en realidad esas normativas no hablan del niño, no tienen en cuenta al niño. Se habla de un montón de criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética, de durabilidad, de mantenimiento, pero no se habla de las necesidades de los niños, no se habla de los niños. ¿Y por qué pensar que el aula es el único espacio de aprendizaje, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más deprisa para... Bueno, eso, se utiliza la repetición para abaratar los costes y entonces se cae en la impersonalización, ¿no?, de los espacios, como si los espacios de ahora, lo que decíamos antes, fueran los apropiados para el pasado, los espacios de antes fueran apropiados para el presente, como si esa educación como concepto no se hubiera enriquecido, no se hubiera mejorado. ¿Acaso es así? Nos preguntamos, ¿no? ¿Acaso estamos volviendo atrás en el aprendizaje? Cuando un arquitecto se enfrenta al trabajo de proyectar un colegio, esta es otra, también no sabe qué metodología se va a emplear en ese colegio, ¿vale? Tiene sentido que los espacios sean flexibles para albergar cualquier tipo de pedagogía, pero ¿acaso son flexibles los programas de necesidades para que luego un docente pueda adaptarlos a su pedagogía, a lo que quiere aplicar? ¿Tiene sentido hablar de metodología cuando hablamos de espacios? Quizá no sea imprescindible, pero lo que seguro que sí que es prescindible es que la arquitectura, los programas de necesidades de los colegios tengan en cuenta las necesidades de los niños. Perdón. Bueno, ¿y cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son esas necesidades? Pues, en fin, nosotras pensamos, bueno, primero recordar que la escuela es un invento moderno, ¿eh? Especialmente de 0 a 6, es un invento pues de la era postindustrial, principalmente pues porque los progenitores nos hemos ido al mercado laboral, pero nosotras pensamos firmemente que donde mejor está un niño, que tenga una familia estable y una familia emocionalmente sana, ¿no? O sea, no hablamos de excepciones, es con sus padres. Con lo cual, cuando tenemos que dejar a nuestros niños, en la mayoría de los casos, en centros escolares, pensamos que hay una función social por parte de la escuela y es una función de custodia. Pero como creemos firmemente que los niños donde mejor están sería en casa, pensamos que la arquitectura debe asemejarse lo más parecido a una casa. ¿Y qué sucede en casa? Pues en casa sucede que si mi pequeño tiene sed, bebe agua. Que si tiene que tomar un tentempié, puede tomar un tentempié. Que no está recluido en su habitación cuando se queda en casa conmigo, que puede recorrer la casa libremente. Sucede que no todos en casa estamos haciendo las mismas tareas. Él tiene sus referentes, ¿no? Yo tengo mi actividad, mi marido puede tener su actividad, el otro hijo, eso no pasa en el cole cuando le dejo en custodia, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con el libre movimiento, con la participación del niño en la vida del adulto, ¿no? El niño también está ayudando a hacer tareas del hogar, está participando en cosas que encuentra una utilidad en ello. Sucede lo que os digo. ¿Perdón? No. Que en casa bebemos, ¿verdad? Cuando tenemos sed. Ahora mismo sería absurdo que yo os prohíba beber a vosotros, ¿no? Porque estoy hablando y me tenéis. Esas cosas suceden en el colegio. Entonces creemos firmemente que esa forma de relacionarnos con el espacio es lo que nos está dando claves de qué forma debemos de habitar la escuela.
O sea, esto es fundamental, esto es arquitectura, para nosotras sí lo es. Es un hecho que la mayoría de los niños en la escuela tienen una actitud sumamente pasiva. Están realizando actividades homogéneas, están sentados de forma homogénea. En casa nos podemos sentar en el suelo, ¿no? En un almohadón, en el sofá. Podemos estirar las piernas, podemos tumbarnos boca abajo, podemos tumbarnos boca arriba. O sea, esa diversidad desde luego no la encontramos en la mayoría de las escuelas. Necesitamos que las escuelas ofrezcan estímulos a la reflexión y a la imaginación. Y para ello es muy prioritario que se transforme esa forma de relacionarnos. Creemos que ahí está la verdadera revolución y que es necesaria y urgente. Esa revolución viene justo con esa relación con el espacio. Si yo no puedo recorrer el espacio en mi colegio libremente, si el colegio para mí es un conjunto de clases homogéneas, también además, ¿no? Si todos los espacios del colegio no son espacios susceptibles de aprendizaje, o sea, difícilmente nos podremos fijar o quejar de que nos molesta una columna que hay en medio de la clase. Va a ser bastante...